La Unidad de Investigación Criminal de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, adelantaron acciones investigativas que permitieron dar con la ubicación y captura de dos mujeres de 28 y 35 años de edad por el presunto delito de trata de personas. A través de más de 100 actividades judiciales se logró desarticular esta organización, que por medio de engaños solicitaban consentimiento a los padres de familia de las víctimas para trasladarlas a la ciudad de Lima, en Perú, ofreciendo mejorar sus ingresos económicos, el pago de la educación y trabajo en la comercialización de productos de lencería. Sí, evidentemente en las últimas horas la Policía Nacional, a través de la denuncia de la mamá de una de las víctimas, una niña menor de 18 años, cuando sucedieron los hechos, dio a conocer de que evidentemente ellas habían sido captadas mediante engaños para ser llevadas a Perú, donde en la ciudad de Lima y Miraflores fueron explotadas sexualmente, primero sometidas a tomarse fotos, a mostrar sus partes íntimas, las cuales fueron publicadas en una página de internet, la cual visitan diferentes personalidades con el fin de acceder y demandar actos sexuales, lo cual generó que estas personas, estas victimarias, obligaran a estas menores de 18 años, entre otras víctimas, a que tuvieran actos sexuales con estas personas que los demandaban. Gracias a la denuncia de la madre de una menor víctima de esta organización delictiva, se dio a conocer el caso y las posteriores capturas. Inicialmente la mamá, cuando una de sus hijas pudo escaparse de esta red y de los vejámenes a los cuales estaba siendo sometida de la presión en Perú, pues llegó nuevamente al seno de su hogar, comentó que todas estas actividades engañosas eran totalmente mentira, porque inicialmente les ofrecieron trabajo mediante una prestigiosa firma de modelaje a la cual accedieron, y una vez estuvo en este lugar y siendo explotada logró escaparse después de ser sometida a diferentes actos crueles, sometida a aguantar hambre, entre otras actividades. El ICBF brindará ayuda psicológica a la menor de edad y su familia. Sí, evidentemente, una vez se coloca la denuncia, todo el equipo de la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y obviamente la Policía Nacional, pues colocan en marcha toda su estructura para acompañar con sus equipos psicosociales, específicamente el ICBF, porque no se evidencia solamente que fueron víctimas menores de 18 años, sino encontramos otras víctimas mayores de 18 años, lo que nos puede establecer que es un modus operandi constante. La policía hace varias recomendaciones para evitar este tipo de casos. Siempre estar atentos, acompañar a sus niños, no creer en ofrecimientos que aparentemente y de forma inicial se ven muy, muy, muy ambiciosos, muy fáciles, y no permitamos que estas personas lleguen a la sensibilidad y al corazón de nuestros niños, niñas y adolescentes con ofrecimientos de que atienden a su corta edad y que pueden ser muy tentativos. En 2013 se realizaron 14 capturas por el delito de trata de personas y en lo corrido de este año se han presentado 3 casos. La red operaba en Cali y Medellín, pero se han conocido algunos indicios en Cartagena y el Eje Cafetero.